Y bueno, desgraciadamente estamos hablando ya de dos estudiantes que están heridos de suma gravedad. Ellos están internados en el Hospital Siglo XXI. Uno tiene un problema en el riñón, ha perdido parte de una oreja y el otro fue herido en un glúteo y se están pidiendo donadores precisamente para él. Mientras tanto, ayer por lo pronto el rector de la UNAM, el propio Enrique Graue, ha firmado la expulsión definitiva de 18 alumnos de la institución que han sido ya enviados al Tribunal Universitario para su ratificación. Graue señaló que entre los agresores hay grupos conocidos como el 32, que es del CCH Azcapotzalco, del 3 de marzo, que es del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos que se hacen pasar por grupos porriles al servicio de intereses externos a la universidad. En las imágenes recibidas se han documentado también personas ajenas a nuestra casa de estudios. Algunos de ellos están siendo identificados y en los casos en donde no podamos reconocer estos individuos, las evidencias se pondrán a disposición de las autoridades con las denuncias penales correspondientes. Todos debemos repudiar estos actos de violencia. Los responsables y ejecutores de estos hechos deben ser denunciados y erradicados de nuestra universidad. No descansaremos hasta verlos desaparecer de nuestro entorno. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.